Cuando llegó a un lugar tranquilo, Naruto puso a Shiro en el suelo, y dentro de Reiatsu entró lentamente el alma confundida. Tendrás la oportunidad de vivir de nuevo. Bai, que ya había perdido el conocimiento, de repente descubrió que una nueva fuerza apareció en su cuerpo. Esta fuerza está constantemente nadando en su cuerpo, reparando todas las partes del cuerpo, y es cálida. Podía oír el nítido canto de los pájaros y oler la fragancia de la hierba. Sintiendo la naturaleza a una distancia tan cercana, su corazón de repente se volvió muy tranquilo. Al mismo tiempo, surgen dudas. ¿No estoy muerto? Mi corazón ha sido atravesado por ninjutsu. ¿Por qué todavía tengo conciencia? ¿Por qué no matas a los adultos? Abrió los ojos confundido, solo para ver el rostro amable de Naruto. Naruto, ¿tú también estás muerto? Preguntó con asombro, frotando su cuerpo inconscientemente. No había heridas en su pecho, y su cuerpo estaba ileso. Esto es, Bai se levantó, pero encontró un cadáver tirado a su lado, y cuando lo miró, resultó ser el mismo. Le perforaron el pecho y lo bañaron en sangre. Yo, ¿estoy muerto? Como puedes ver, estás muerto. La voz magnética de Naruto sonó. Shiro lo miró confundido y vio a Naruto señalándose a sí mismo con una sonrisa en su rostro. Pero ahora has renacido. Naruto explicó brevemente el proceso de la resurrección de Bai, y los ojos de Bai también cambiaron de incredulidad al principio a confusión al final. Naruto, no lo vuelvas a matar, Bai vaciló. Él está muerto. Naruto susurró, ni a Kakashi ni al grupo Kado se les permitirá vivir sin matar, por lo que su final ya está condenado. ¿No vas a matar al señor de nuevo? El estado de ánimo de Bai se deprimió y sus ojos estaban llenos de tristeza y confusión. Quería preguntar por qué Naruto no usó el mismo método para resucitar y no para matar. Pero pensándolo bien, el precio de hacerlo debe ser enorme. Se ha resucitado a sí mismo, ¿cómo puede esperar más? Es solo que, ¿qué más puedo hacer si me voy y no vuelvo a matar a los adultos? Como dije, en el pasado has sacrificado tu vida para que no te vuelvan a matar, ahora debes vivir por ti mismo, ¿cuáles son tus próximos planes? Preguntó Naruto. No sé. Bai miró sus manos frescas con confusión. En el estado Shinigami de Chakra combinado con Reiatsu, su estado normal es casi indistinguible de una persona viva. Como si todavía estuviera vivo. Naruto-kun, ¿por qué me resucitaste? En realidad, está bien dejarme morir así. Al escuchar las palabras de Bai, Naruto se rió entre dientes y dijo. Valoro mucho tu potencial. Tu línea de sangre es muy poderosa. No quiero que un genio muera en la oscuridad como esta. Al escuchar la respuesta sincera de Naruto, Shiro se quedó en silencio antes de decir, pero no me gusta pelear. Entiendo. Naruto sonrió y se sentó al lado de Shiro, observando en silencio la puesta de sol. Ese fue solo mi primer pensamiento. Más tarde, me conmovió tu amabilidad. Seguí la rebelión y mantuve mi amabilidad todo el tiempo. Esto es muy encomiable. Hablando de eso, Naruto mostró una pizca de envidia en sus ojos y dijo suavemente, ¿sabes qué? De hecho, todo el pueblo me ha odiado desde que nací, y todos querían matarme, incluso el abuelo Hokage. El único que se preocupaba por mí, solo quería controlar a la bestia con cola dentro de mí. ¿Cómo podría ser? Naruto-kun, eres tan gentil, muchas personas deberían quererte. Bai exclamó con incredulidad. Había oído hablar de la bestia con cola, que era una bestia aterradora que fue suficiente para sacudir a la aldea ninja, y también era el arma de guerra de la aldea. Todas las bestias con cola, Jinchuriki, tuvieron una mala vida, tal vez incluso mala. Entonces, cuando vi tu amabilidad, sentí mucha envidia. Si alguien pudiera retener tanta amabilidad en la infancia, tal vez no me dejaría con recuerdos tan dolorosos. Naruto miró hacia Bai, con una mirada sincera en sus ojos. Es por eso que no quiero que mueras así. No quiero que el mundo sea menos amable. Al escuchar las palabras de Naruto, los ojos de Bai brillaron con un toque indescriptible y sonrió como una flor. Naruto-kun, en mi opinión, también eres una persona preciosa y amable. Gracias. Naruto miró hacia atrás y sonrió a la puesta de sol. El corazón de Bai se conmovió de repente. Si es un sueño, parece que realmente no lo tengo ahora. Pensando en esto, Bai preguntó de repente. Naruto-kun, ¿tienes algún sueño? ¿Sueño? En el pasado, quería seguir haciéndome más fuerte, pero después de ver tanta crueldad fuera de la aldea, pensé, los ojos de Naruto eran firmes, se puso de pie y dijo palabra por palabra. Quiero para derrocar la regla podrida, usa la fuerza más poderosa para llegar a la cima del cielo, conviértete en el creador de las reglas y deja que este mundo logre la paz en el verdadero sentido. Sin matar, sin dolor, todos pueden vivir de acuerdo con sus sueños. ¿Es el mundo pacífico? Así que este es el sueño de Naruto.
Está fuera de su alcance, pero hace que la gente lo anhele. Por alguna razón, los ojos de Shiro brillaron con lágrimas, mirando a Naruto que estaba sonriendo frente a él, parecía ver un alrededor del cálido sol. En la memoria de Bai, el mundo era tan cruel. La familia fue aniquilada, huyó a otros pueblos, rodeada de todo tipo de malicia. Afortunadamente, fue recogido por Lord Zaibuzan y vivió una vida acompañada de asesinatos. La guerra en el mundo ninja era caótica y desigual, y Eiji no. Ha visto demasiada desesperación y dolor, y su instinto también anhela la paz. Pero, ¿en un mundo así, es realmente posible la paz? Creo que puedes hacerlo, Naruto. Shiro miró a Naruto con un tono firme. Por alguna razón, su corazón estaba tan convencido. Naruto tiene esa habilidad, ese carisma. En este momento, Bai, que nunca ha tenido un sueño y solo seguirá a Bai que no lo cortará, tiene un impulso en su corazón. Quiere ser testigo de esta paz, quiere promover esta paz. Naruto, ¿cómo quieres realizar tu sueño? Bai persiguió. Naruto reflexionó por un momento y respondió. Tener un poder sin igual más allá del mundo de los ninjas y eliminar todos los grandes poderes y los altos niveles de las aldeas ninja. Entonces conviértete en el que establece las reglas y soporta toda la malicia para que el mundo pueda marcar el comienzo de la paz real. Pero definitivamente habrá muchos asesinatos como este, ¿verdad? Bai preguntó con el ceño fruncido. A juzgar por la escena que describe Naruto, su futuro enemigo será todo el mundo ninja. Si se necesita matar para hacer que estas personas brutales teman y sufran, entonces conviértanme en el último demonio del mundo. Solo sintiendo el dolor los seres humanos pueden comprender el horror de matar. Naruto se giró y miró a Shiro con una cálida sonrisa en su rostro. Naruto, la boca de Shiro se abrió ligeramente, obviamente sin esperar que la conciencia de Naruto fuera tan fuerte. Contra la malicia del mundo. Pero Naruto, ¿puede el impacto de la fuerza por sí solo realmente traer paz? Bai preguntó con curiosidad. A partir de los hechos históricos, el poder no es suficiente para lograr la paz. El dios original del mundo ninja tenía el poder de sorprenderlo todo. Bajo su supresión, el mundo ninja tuvo una paz de muy corta duración, pero después de la muerte del dios del mundo ninja, el mundo ninja se dividió nuevamente y dio paso a un nuevo mundo ninja. Guerra. Resulta que la fuerza no es la clave para lograr la paz. XXX. Frente a la pregunta de Bai, Naruto sonrió levemente y respondió con confianza. Si quieres marcar el comienzo de la paz permanente, lo más importante es cambiar el pensamiento fundamental de las personas. Este es el primer paso que daré, desarrollar vigorosamente la educación. Que todos tengan derecho a ser educados, el conocimiento puede cambiar el destino, el conocimiento puede traer innovación. Con el conocimiento, puedes deshacerte de la ignorancia y el salvajismo. Luego está el desarrollo del ninjutsu. El ninjutsu siempre se ha usado en la guerra, pero de hecho, el ninjutsu también se puede usar en otras industrias, como la agricultura, la pesca y la educación. De esta manera, las personas usarán su energía para innovar sus vidas, y nadie se preocupará por comer y beber, y nadie será desplazado. Antes de que esto se logre, seré el más fuerte, los disuadiré y los guiaré. Era igual que tú, odiaba pelear, odiaba blandir espadas. Pero para completar mi misión y proteger a los que quiero proteger, balancearé mi cuchillo sin dudarlo y cortaré todas las espinas frente a mí. Los ojos de Naruto atravesaron las nubes como si viera a los refugiados desnudos sufriendo por la guerra. También vi a esos refugiados que empuñaban hachas y se convertían en demonios. Su tono era muy firme. Nunca moriré hasta que complete mi misión y haré que todos los que están en el poder, incluso los Shinigami del infierno, me teman. Levantaré las nubes oscuras envueltas en este mundo y dejaré que todos vean la cálida luz del sol. Realiza la paz en el verdadero sentido. Los ojos de Naruto eran profundos y dijo en voz alta. Y a partir de entonces, este continente se convertirá en la cuna de innumerables genios. Naruto, en este caso, no puedes hacerlo solo. Bai preguntó en voz baja. Sí, así que lo estoy buscando, no una herramienta, no un subordinado, sino un socio de ideas afines. Bajo el sol, Naruto mostró una sonrisa brillante y gentil, como un cálido sol. Shiro, sé que estás confundido en este momento, pero si realmente no sabes a dónde ir, ven y ayúdame. Ayúdame a construir un mundo pacífico juntos. Si te decepciono en el medio, puedes irte en cualquier momento. Tiempo. Tono de Naruto extremadamente confiado. Nadie nace para amar blandir un cuchillo, pero cuando blandes un cuchillo por tus creencias y sueños, encontrarás que todo está lleno de significado.
El tono de Naruto se convirtió en un pequeño suspiro, mirando la puesta de sol, y dijo suavemente: es por el dolor que tengo el coraje y la fe para empuñar un cuchillo. Aunque Naruto no dio más detalles, Bai podía entender las dificultades de Naruto en el camino y el corazón puro que anhelaba la paz. Aquellos que odian al diablo eventualmente se convertirán en el diablo. Pero el diablo que Naruto va a hacer es resistir todo dolor y malicia y dejar la paz a los demás. Naruto-kun, yo también quiero paz, puedo ayudarte. Al escuchar esto, Naruto sonrió y extendió su mano derecha hacia Shiro. Bienvenido a unirte, Shiro. Después de eso, Naruto trajo a Shiro para rendir homenaje al enterrado Zabuza. Bai se arrodilló frente a la tumba sin excavar y se echó a llorar. Señor Naruto, descanse en paz. A partir de hoy, tengo mi propio sueño y quiero proteger el sueño de Naruto-sama. Bai dijo mucho antes de volver a cortar la tumba, y tardó mucho en levantarse. Vamos, Naruto-sama. Solo llámame Naruto. Está bien, Naruto-sama. El renacido Bai parecía mucho más feliz. Bajo el plan de Naruto, Bai se puso una túnica negra para cubrir su seductor rostro. Quizás debido a la posesión de chakra, su forma de Shinigami puede ser vista por personas normales. Es solo que el Shiro actual no ha despertado la Zanpakutō exclusiva, que no es tan buena como antes en términos de poder de combate. Pero el límite superior está definitivamente mucho más allá de la forma humana. Después de despedirse de Naruto, Shiro se embarca en un viaje, y su misión será encontrar compañeros de ideas afines, mientras que al mismo tiempo se mantiene al margen. Al ver a Shiro desaparecer gradualmente de la vista, Naruto también caminó hacia la ciudad. En esta batalla, todos los subordinados que trajo Kardo fueron asesinados, e incluso el propio Kardo cayó al mar. Murió en esta zona marítima que siempre ha controlado. Más bien irónico. Sin la moderación de Kardo, los residentes de la Tierra de las Olas recuperaron su espíritu de lucha, pero todos sabían que si un Kardo caía, miles de Kardos se levantarían. Esta es la crueldad del mundo, la crueldad es verdadera, la crueldad es impotente. Pero el puente terminado le dará al país sin vida algo que esperar. Llamaron al puente el puente Sasuke. Con suerte, en el futuro, podrán ser tan valientes como Uchiha Sasuke. Gracias al gran hermano Sasuke, entiendo que no importa cuán poderoso sea un oponente, no puedo rendirme. Intentar y trabajar duro una y otra vez puede no tener éxito, pero al menos significa que hice lo mejor que pude. Inari lo miró con admiración. Dijo claramente a Sasuke. Frente a la mirada de adoración de Inari, Sasuke estaba bastante incómodo, no se atrevía a mirarlo desde un lado, y su rostro estaba un poco sonrojado. Oye, pequeño demonio, de repente sentí un sabor indescriptible en mi corazón. Entonces, ¿así es como se siente ser liviano? Aunque no quería admitirlo, Sasuke estaba fascinado con este sentimiento en su corazón. Sasuke ha crecido y se ha convertido en una persona que apoya las creencias de otras personas. Kakashi miró esta escena con una sonrisa, orgulloso en su corazón. Inconscientemente, el otrora chico torpe también heredó la voluntad de fuego. Gracias ninja-sama, bienvenido a venir a jugar en cualquier momento. Con la respetuosa despedida de la gente del pueblo, la séptima clase emprendió el viaje de regreso a casa. En el camino, Kakashi resumió muy serio. La misión de esta vez. Sus ojos se posaron en Sasuke y Little Sakura. Hiciste un buen trabajo, Little Sakura hizo un buen papel auxiliar y rescató a muchas personas, Sasuke, hiciste un buen trabajo. Muy bien, la fuerza ha mejorado mucho, e incluso dio a la gente del pueblo espera. En cuanto a Naruto, Kakashi arrastró su voz, pero descubrió que este último estaba admirando las flores silvestres al costado del camino, de repente tenía una línea negra y su tono cambió mucho. Naruto, tu comisión esta vez es demasiado casual. Frente a un enemigo desconocido, no estás lo suficientemente alerta e incluso lo dejas pasar. ¿Sabes? Ya veo, Kakashi-sensei, realmente lamento mi arrogancia. Naruto interrumpió a Kakashi con un rostro amable. Haré todo lo posible para la próxima entrega. Tos, solo sé. Pero esta vez todos pueden completar esta comisión juntos, estoy orgulloso de ti. Kakashi sonrió y dijo, esta es una gran comisión comparable al nivel A. Esta vez de regreso al pueblo, trataré a un invitado y comeremos juntos, Ichiraku Ramen. Los tres respondieron lo mismo. Es tan agotador esta vez, puedo comer 3 tazones. Naruto sonrió. HMPH, me como 5 tazones. Sasuke no se iba a quedar atrás. Yo, no puedo comer lo suficiente, Kakashi-sensei, ¿puedo llamarme Ino? La pequeña Sakura levantó las manos. Entonces, ¿por qué no llamas a los dientes ya a los demás? Se dice que Hinata es muy comestible.
La pequeña Sakura hizo un puchero y reflexionó. Kakashi de repente sintió a Alexander, y sus manos incluso comenzaron a temblar. ¿Puedo retractarme de lo que acabo de decir? ¡No! Dijeron los tres al unísono. XXX. Fin del capítulo.